La PNL, la proposición no de ley sobre el Sáhara Occidental, que se va a debatir esta tarde, si da tiempo. Pensamos que es una iniciativa importante en tanto y en cuanto defiende el cumplimiento de las resoluciones de la ONU, esto es, del derecho internacional, que, como ustedes bien saben, apuesta por un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. Se ha debatido mucho de este tema en esta Cámara, singularmente estas semanas anteriores, y pensamos que es una buena oportunidad para que el Parlamento español se pronuncie sobre un elemento de política internacional enormemente importante, en tanto y en cuanto hablamos de un territorio que fue hasta hace unas décadas territorio español, y en el cual recientemente ha habido un giro en la política internacional por parte del Gobierno de España. Pensamos que este debate es muy importante y que va a ser muy interesante ver cómo se posiciona la sede de la soberanía popular al respecto de este asunto. Estamos hablando con todos los grupos parlamentarios, también con el Partido Socialista, y ojalá pues podamos llegar a algún tipo de acuerdo. Desde luego, nosotros, como firmantes de la PNL, estamos abiertos a que se nos puedan proponer modificaciones y a que podamos conseguir que salga adelante, ¿no?, con una mayoría de votos de la Cámara, cuanto más amplia, mejor.